como ofrenda. Santo, santo, entregaré mi adoración. Imagínate aquella noche en el aposento alto, cuando todos adoraban al Señor y un solo sentir. En aquel lugar había una adoración genuina, y el pueblo adoraba al Señor con total libertad. En aquel momento adoraban al Señor con total libertad, que causó algo. Yo puedo imaginar al Señor mirando a aquel pueblo adorarlo, y miraba. Y tal vez yo puedo imaginar que el Señor decía: mira, hay un pueblo que me adora en aquel lugar. Y no solo llamó la atención del Señor, pero también hizo con que el Señor hiciera algo poderoso en aquella noche, donde el Espíritu del Señor entró en aquella casa. Y la palabra dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas. Y todos fueron llenos de su Santo Espíritu. Y a partir de aquel día, la historia de aquel pueblo nunca fue igual. Ahí empezaron ministerios. Ahí personas fueron transformadas a través del poder de la adoración. Te entregaré. ¿Qué tal hacemos igual? Olvídate de todos los problemas de ese momento, iglesia. Olvídate de toda carga en este momento. Es entre tú y el Señor ahora. Es entre tú y Dios. El que no hablaba lenguas, hoy hablará en lenguas. El que hablaba lenguas antes y ya no habla más, hoy hablará en lenguas. Aquellos que anhelan la llenura del Espíritu Santo, hoy serán llenos. Vamos, levante tus manos, iglesia. Aunque no entiendas, aunque no entiendas, solamente levante tus manos y rinde, rinde, ríndete delante de su gloria. Oh, entregaré mi adoración como ofrenda. Sacrificio, nosotros somos el sacrificio de alabanza y de adoración a Él. Vamos, vamos, todavía hay espacio para los adoradores. Salga de su lugar. Vamos a hacer algo diferente de la noche de ayer. Hoy nuestra adoración tiene que ser todavía más fuerte. Hoy nuestras danzas tienen que ser con más libertad que la noche de ayer. Hoy nuestros gritos.
más alto que la noche de ayer. Solamente para Él, solamente para el único digno, como ofrenda. Te amamos, te entregaré. Santo, te entregaré mi adoración. Gloria a tu nombre, Señor. Como ofrenda para ti. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor esta noche? Al Rey de Reyes y Señores, Señores. Mira. Estaba leyendo algo antes de la oración del culto. El Señor me daba algo bien hermoso, que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver al Señor esta noche? Hay una canción nueva que les voy a cantar esta noche, pero yo necesito que ustedes canten conmigo. Yo les voy a enseñar, amén. Es necesario enseñarlos para poder empezar la fiesta, amén. Y tiene todo que ver con lo que ustedes acaban de cantar aquí ahorita. Así va. Derrama de tu vino, Señor. Derrama de tu gloria en mí. Mis labios te alabarán. Todo mi ser te glorificará. Derrama de tu vino, Señor. Cántale. Mis labios te alabarán. Todo mi ser te glorificará. Todo mi ser te glorificará. Vamos, todo mi ser. Todo mi ser. Todo mi ser. Todo mi ser te glorificará. Una vez más. Todo mi ser. Todo mi ser. Todo mi ser te glorificará. Vamos a volver al inicio. Vamos. Derrama de tu vino, Señor. Derrama de tu gloria en mí. Eso. Mis labios te alabarán. Todo mi ser te glorificará. Eso. Derrama de tu vino, Señor. Derrama de tu gloria en mí. Mis labios te alabarán. Todo mi ser te glorificará. Ahora la iglesia canta, vamos. Derrama. Mis labios te alabarán. ¿Ustedes saben lo que están cantando? ¿Ustedes pueden reconocer lo que está pidiendo el Señor? Ahora dice: todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. ¿Cuántos están dispuestos a glorificar al nombre del Señor esta noche? ¿Están listos? Pero hay una otra parte de la canción que dice: Altísimo Señor. Cántale. Altísimo. Qué hermoso, iglesia, qué hermoso, vamos. Altísimo Señor. Altísimo Señor.
estamos listos, ¿verdad? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Cuántos traen sus manos para el Señor? Vamos, iglesia, mira, mueva sus manos. ¿Cuántos traen sus pies? ¿Cuántos traen sus pies? Mueve sus pies, no te preocupes, se te van a reír de ti. Mira, si antes danzábamos para el mundo, para un Dios muerto, ¿por qué no podemos danzar para un Dios vivo? ¿Cuántos traen sus pies para el Señor? Vamos, no te preocupes, si pateas el hermano enfrente tuyo, Él te va a perdonar. ¿Cuántos traen su cuerpo para danzar? Mira, ¿cuántos pueden remolinear al Señor? Vamos. Ahora, ¿cuántos traen su boca? ¿Pueden dar un grito de guerra? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya, Señor. Gózate, iglesia. Derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí. Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará. Derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí. Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará. Levanta tu adoración, vamos. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. ¡Aleluya! Y a su nombre. Señor, derrama de tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará. Derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, aleluya. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Levante tus manos al Señor y vamos a cantar. Altísimo Señor. Vamos. Altísimo Señor. Canta a tu Señor esta noche, levanta tu voz. Altísimo Señor. Altísimo Señor. ¡Gracias!
espíritu, sustentada con profundo gozo. Paz embriagada del espíritu. Gritar gloria para Jesucristo, quien es el que ama mi alma. Gritar gloria para Jesucristo, quien es el que ama mi alma. Gritar gloria para Jesucristo, quien es el que ama mi alma. Y sopla fuerte el viento glorioso de Jehová. Aleluya. Vamos, gózate, gózate. Tome libertad, sendero. Tome libertad, novia. Pronto, pronto viene el novio. Hey, 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 hey. Sustentada con profundo gozo. Embriagada del espíritu, sustentada con profundo gozo. Paz, embriagada del espíritu. Gritar gloria para Jesucristo, en el que ama mi alma. Gritar gloria para Jesucristo, en el que ama mi alma. Gritar gloria para Jesucristo, en el que ama mi alma. Y sopla fuerte el viento glorioso. Exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey, y a su nombre, glorioso Santo, tú eres santo, eres digno, eres justo, eres único. Presencia, oh Dios, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en su presencia, oh Dios, solo en ella me gozaré. Y me gozaré en tu presencia, oh Dios, cantaré a su nombre.
gozaré en tu presencia. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia. Sobre ella me gozaré. ¡Hay gozo, iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Exprese el amor! ¡Exprese la gratitud a tu Señor! Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia. Sobre ella me gozaré. Me gozaré en tu presencia. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia. Sobre ella me gozaré. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Mira, dame solo aquí, vamos. Vamos a la iglesia con tus palmas. Ponga atención a lo que vas a cantar ahora. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es mi fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Ahora la iglesia va a cantar. Digno. Vamos, iglesia. Digno. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? ¡Gózate, iglesia! Se me saluda, de quem é de temer? Eu vais me luz e me saluda, de quem é de temer? Eu vais a fortaleza de minha vida, de quem é de temer? Eu vais a fortaleza de minha vida, de quem é de temer? Aleluia! Vamos todos a cantar a nuestro Señor. Nuestras manos hagamos donar al Dios de nuestra salvación. Pues la victoria nos ha dado ya y somos más que vencedores. Levantemos la voz y confesemos nuestra victoria. Pues la victoria nos ha dado ya y somos más que vencedores. Nuestra victoria. ¡Aleluya! ¡Santo, santo!
salvación. Por la victoria nos ha dado ya, y somos más que vencedores. Levantemos la voz y confesemos nuestra victoria. Por la victoria nos ha dado ya, y somos más que vencedores. Levantemos la voz y confesemos nuestra victoria. Hebenu shalom, aleh. Hebenu shalom, hebenu shalom, hebenu shalom, aleh. Hebenu shalom, hebenu shalom, hebenu shalom, aleh. Hebenu shalom, hebenu shalom, hebenu shalom, aleh. Aleluya. Aleluya. Yeshua, hey. Yeshua, hey. Yeshua Mashiach. 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 Aleluya. Santo, santo, santo. Dancen, dancen en espíritu. Alábala en espíritu. Adórala en espíritu. Oh, oh. Levanta tu voz. Me gozaré y me alegraré. Me gozaré y me alegraré. Vamos. Levanta tu voz. Gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Santo, me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Levante tu voz, vamos. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Santo, santo. Vamos a perder la compostura, hermanos. No te quedes, si hay que salir corriendo, salgan corriendo. Hermanos de viento, salgan de su lugar. Vamos a hacer fiesta. Vamos, salga de su lugar. La fiesta no para. La canción dice: me gozaré y me alegraré. Hermanos que están en sus lugares, empiece a salir de su lugar. Mira, hay lugares de los lados, hay lugares de atrás, hay lugares en el centro. Vamos, vamos, salga de su lugar. Cantores, cantores, vamos, vamos, vamos. ¿Están listos? Yeshua, hey. Yeshua Mashiach. Yeshua, hey. Yeshua, hey. Yeshua Mashiach. Yeshua, hey. Yeshua, hey. Yeshua Mashiach. Yeshua, hey. Yeshua, hey. Yeshua Mashiach. Aleluya. Vamos, hay gozo, hay gozo.
poderoso. Cuando el Señor se devuelve la cautividad, seremos como los que suenan. Cántale, cántale. Cuando el Señor se devuelve la cautividad, seremos como los que suenan. Mi boca llenará de brisa, labios de alabanza. Arraba aquí tu raba, suki tu reba, que tu raba va su tu que tu raba va a ir. Llenará de risa mis labios de alabanza. Vamos, que llene ese lugar de adoración, que llene ese lugar de alabanza. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Os ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Os ha llevado. Llenos, fluyen, 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 fluyen sus danzas, fluyen sus danzas, fluyen sus danzas al Señor. Su espíritu habita en medio de alabanza, su espíritu habita en medio de alabanza de su pueblo. Santo, santo, santo. Es hora de subir y subir al monte de Dios y alabar. Es hora de subir y subir al monte de Dios. Por siempre con él. Canta la iglesia. Es hora de subir y subir al monte de Dios y alabar. Alaba a tu Señor. Es hora de subir. Solo a él y morar ahí, cántale novia y morar ahí para amarle solo a él y morar ahí y morar ahí para amarle solo a él. Cántale, levante tu voz y morar ahí.
y morar ahí para amarle solo a Él. ¡Aleluya! ¡Vamos! Cierra sus ojos, cierra sus ojos, cierra sus ojos y danza en espíritu. Permita que el Espíritu Santo, permita que el Espíritu Santo haga ocurrir como aconteció en el aposento alto. ¡Hey! ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡Hay libertad en la casa del Señor! ¡Hay libertad en la casa del Señor! ¡Vientos, vamos! ¡Vamos, vientos! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Embriágate, iglesia! ¡Embriágate de su amor, de su espíritu! ¡Y volar ahí! ¡Oh! Inside.
extiende sus brazos, el Creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor. Abre tu corazón, abre tu corazón, derrama tu corazón a Él, derrama tu corazón a tu Señor. Cantaré de aquel que sube a la cruz por mí, que nos cautivó al morir para darme libertad. Cantaré de aquel que sube a la cruz por mí, que nos cautivó a morir para darme libertad. Es por ti que vivo hoy, Jesús. Mis pecados
eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada, son tus almas que me dan la protección. Eso, iglesia. Eso. Levante tu adoración a Él. Levante tu adoración al único digno. Al único digno de recibir. Eres santo.
santo. Tu rebas tu ki tu reba baba iki tu rebara.
Dulcemente, sin salirte de esa dulce presencia, démosle el tiempo al Espíritu Santo. Enda Ramazo. Recuerda, todo en orden, cae Ramazo. Dulcemente, démosle el tiempo al Espíritu Santo. Oh, hijo mío, dice el Señor. A ti te hablo, hijo Alfredo, dice el Señor, Ramaisoquena. Por cuanto has honrado mi nombre, dice el Señor. He puesto una fuente en esta casa, dice el Señor, Ramaisoquena. Vendrán los sedientos, dice el Señor, Ramaisoquena. Beberán, dice el Señor, y nunca jamás tendrán sed, dice el Señor. Esta fuente nunca se secará, dice el Señor, Ramaisoquena. Porque tú has honrado mi nombre, dice el Señor, Ramaisoquena, Ramaisoquena. Sí, Señor. Oh, precioso Espíritu Santo. Hay una fuente. Tú caes, Ramazón. Eso es, no te salgas de esa dulce presencia. No te salgas de ese fluir. Oh, quien derrama eso. Aleluya, sí, Señor. Precioso Espíritu Santo. Eso es, eso es. Levanta tus manos.
Levanta tus manos, oh precioso Espíritu Santo. Eso es, un minuto más en su presencia, un minuto más en su presencia. Oh amado mío, Señor, tú eres digno, digno, digno. Oh, su presencia está aquí, iglesia, su espíritu está aquí, su presencia está en este lugar. Ramakainamai, levanta tus manos. Hay una fuente, dice el Señor, hay una fuente que desciende de lo alto. Y Rabasondakai, bienaventurado tú que esta noche has bebido del manantial de la fuente de vida del amado. Que levanta tus manos. Levanta tus manos y dile al Padre cuánto le amas. Dile al Señor cuánto le amas. Ok. Precioso Espíritu Santo. Precioso amado mío. Eso es, un momento más. Un momento más. Dile al Señor cuánto le amas. Dile al Señor cuánto le ama. Dile al Padre, yo he venido, he corrido, Señor, porque sabía, Padre, que esta noche te encontraría, que esta noche abrazaría tu presencia, que esta noche, Padre, Ramá. Eso es, queda en Ramá. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Pasa el tiempo, sé. Levanta tus manos. Que tu promesa cumplirá. Levanta tus manos. Él es fiel. Nada en ti se perderá. Él es fiel. Él ha sido fiel. Eso es mi seguridad. Abraza su presencia. Tus cuerdas. Abraza su presencia. Amor. Abraza su presencia sobre mí. Oh precioso amado de mi alma, tú que estás postrado, ponte de pie. Y ponte de pie y levanta tus manos. Cuerdas de oh, abraza amor, su presencia. Él está aquí. Cayeron sobre mí. Su presencia está aquí. El control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y como tú puedas, sin salirte de esa dulce presencia, ve volviendo a tu lugar. Y como tú puedas, dale un fuerte gloria a Dios, al Señor, al Rey de Reyes, al que dio su vida por ti y por mí, al que hace descender la fuente de lo alto. Y hace que su espíritu, que su presencia habite entre nosotros. Aleluya. Lo dice gloria a Dios. Era más onda cae. Hay momentos que no se puede parar, ¿verdad? Porque su presencia está aquí. Sea bienvenido cada uno. Por favor, toma tu lugar, por favor. Si tú estás siendo quebrantado, no te salgas de esa presencia. Y no se preocupen, hermanos, que el Espíritu Santo toca corazones. Amén. Sea cada uno bienvenido a la casa del Padre. Dile al hermano que tienes al lado: me gozo al verte. Vamos, hermano. Pierde el temor y dile:
me gozo que estés en la casa del Señor. Has escogido la mejor parte y esa jamás será quitada. Aleluya. Bendecimos la vida de nuestro apóstol, pastora. Bendecimos la vida de cada uno. Bendecimos a los hermanos que están conectados a través de las diferentes plataformas. Dios bendiga la vida de cada uno. No sé si esta noche tenemos invitados. Gloria al Señor. Miren, hermanos, ponte de pie, por favor. El que merece la gloria, que merece la honra, es el Espíritu Santo. Él es el que pone el anhelo, el querer en los corazones. Solo el Espíritu de Dios puede convencerlos. Amén. Gloria al Señor. Toma tu lugar, por favor. Amado hermano, tú que nos visitas, cuando escuches tu nombre, por favor, te pones de pie para que podamos darte la bienvenida como tú te mereces. Recibamos un fuerte aplauso a Emily Ramírez. Estás por ahí, por favor. Dios te bendiga. Marcos Anel. Marcos Anel, gloria al Señor. Melfi Soto, si estás por ahí, Dios te bendiga. Melfi Soto, Dios te bendiga. Tiago de Andrade, si estás por ahí, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Marina Aguilón, si estás por ahí, Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Víctor Itzok, si estás por ahí, bienvenido a la casa del Padre. José Recino, Dios bendiga la vida de José Recinos, amén. Delmi Agrigalba, Dios bendiga la vida de Delmi. Germán Recinos, Dios te bendiga, amado hermano, gracias por aceptar la invitación. Kimberly Recinos, Pedro Khan, Pedro de León, Dios le bendiga la vida de cada uno. Por favor, amados hermanos que nos visitan por primera vez, les invito, pónganse de pie, por favor. A los hermanos que nos visitan por primera vez, amada iglesia, volteate por favor y dile a los hermanos bienvenidos a la casa del Señor. Si no tienen un lugar donde congregarse, Iglesia de Cristo Sendero Esperanza lo recibe con un fuerte aplauso. Vamos, iglesia, ese aplauso es para el Rey de Reyes y Ramazonda cae el Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Toma tu lugar, por favor. Viene un tiempo muy hermoso, que es de entregarle al Señor lo que mucho nos ha dado. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Padre? En lo que tú preparas tu ofrenda, quiero leerte algo que el Señor inquietaba mi corazón fuerte. Dice en Éxodo 33:12, Moisés le dijo al Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo, que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime, ¿qué quieres que haga? Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Amén. Dice en el 14: yo mismo iré contigo y te daré descanso. El Señor dice: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Amén. 18 años, amados hermanos, que hemos visto la misericordia, la mano del Señor. Y Ramazonda acá, y déjame decirte que Sendero de Esperanza irá de gloria en gloria. Amado apóstol, pastora, ellos aceptaron el llamado del Padre, y por ellos, mi hermano, y por el Espíritu Santo, es que aquí estamos y fuimos alcanzados para la gloria de su nombre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Su presencia está en esta casa. Amén. Escucha esto: o vas con todos nosotros, me imagino a nuestro apóstol, a nuestra pastora, haciendo esas preguntas al Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que confiamos con tu favor? ¿Sabes cómo lo vamos a saber? ¿Sabes cómo lo vamos a saber? Iglesia de Cristo Sendero de Esperanza, un lugar para el necesitado, un lugar para el sediento, de los cuales yo soy el primero que fui alcanzado para la gloria del Padre. Amén. Sendero de Esperanza, escucha, cómo nos van a identificar, cómo van a saber quién habita en este lugar. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está en este lugar, su presencia. Ponte de pie, por favor.
la presencia del Padre. ¿Cómo van a saber los pueblos, las naciones? ¿Cómo van a saber qué es lo que se mueve en Lehi? ¿Qué es lo que se mueve en Sendero de Esperanza? Es la presencia del Señor, es la fe de cada uno. Hemos creído en el Padre, amén. Gloria al Señor, amén. Levanta tus manos, por favor. Dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque esta noche, Señor, tú has tocado, Señor, el corazón de cada uno. Mira, Padre, Señor, tú has sido fiel, Señor, 18 años, Padre. Tu amor y tu misericordia sobre esta iglesia, Señor, sobre la vida de nuestro apóstol, Señor, sobre la vida pastora, Padre, de la fidelidad que tú has tenido, Señor, como con Irama, con nosotros. Hoy, de esa fidelidad, nosotros nos acercamos, Señor, a tu alfolí, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Padre, bendice al dador alegre, Señor. Padre, recibe el diezmo, Señor, de cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amada iglesia, le invito, salga de su lugar, por favor. Labios te alabarán, todo mi ser te glorificará. Derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí. Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Y a su nombre. Derrame de su gloria. Vamos a darle un minuto de gritos de júbilo al Señor con trompetas e instrumentos. Levante su voz. 18 años de victoria para la gloria del que vive. A la gloria, el poder, el honor. Aleluya. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Tome su lugar. Nos gozamos tanto esta noche de estar en la casa del Señor. Agradecemos a todos los equipos de trabajo, a la gente de la alabanza. Dios les recompense. Ha sido una semana dura, pero diría aquel sabrosa. Los hermanos de video, los hermanos de sonido, los hermanos de parking, los equipos de servicio dentro de la casa, los hermanos pintores que trabajaron para, valga la redundancia, para pintar, aleluya, aleluya, para pintar, para poner esas cosas negras. Dirá que feo se mira usted, qué feo, pero es que son, se llaman trampas acústicas para que el eco no rebote tanto, porque es un gran problema. Pero gracias a los hermanos que me ayudaron a hacer eso, a los que pintaron, al hermano Ledwin, que siempre está atento de la pintura de la iglesia y trabajaron fuerte ahí atrás, a todos los que estuvieron, de verdad, no tenemos cómo pagar, a los hermanos del Protemplo, a los hermanos que han estado sirviendo, a los que nos están atendiendo, a nosotros y a los apóstoles, al apóstol y a la profeta. El Señor le recompense al mil por uno del tiempo que usted está invirtiendo, amén. Usted no está tirando en tierra seca, sino usted está tirando en tierra fértil, usted está poniendo semilla, usted está sembrando. Mire, acá me acaban de pasar, hay algunas personas que no pudimos darle la bienvenida por alguna razón que está fuera de nuestras manos, pero aquí están los nombres. Por favor, a estas cuatro personas les voy a pedir que se pongan de pie y luego todo el mundo le damos un aplauso al Rey y los saludamos, amén. Laís Hernández, Yendey Espinosa, póngase de pie, por favor, no sé dónde está. Allá está, Yendey Espinosa. Ronald Carmejo, Evan Carlos Carmejo, perdóneme si no lo escribí, si no me lo dijeron bien. ¿Lo puede saludar? Allá está, miren, salúdenlo. Bienvenidos a la casa Sendero de Esperanza. Nos
Nos es un gran honor y un privilegio tenerles acá. Estamos llegando a la parte final. Al día de ayer fue nuestro epicentro del 14 de mayo del 2004. Se constituye ya formal, seriamente, una corporación en el sureste, southwest de la Florida, y fue Iglesia de Cristo Sendero de Esperanza. Un 14 de mayo del 2004 nacimos y hasta el día de hoy Dios ha glorificado su nombre. Amén. Han sido 18 años gloriosos. Antes de entregar el tiempo, yo quisiera aprovechar, si me estás viendo ahí en la cámara, hermano Otto y hermana Deyanira, un hombre y una mujer de fe. Le compartía al apóstol y a la profeta, aquel que decía el hermano, aquel necio que me insistió en ir a un campamento y que yo rechazaba como hijo de pastor, decía: no, hombre, yo ya he ido a todos esos retiros, no me interesa. Y Otito, que estás ahí viéndome, me decía: vamos, te va a cambiar la vida, te va a cambiar la vida. Yo le decía: pero es que yo ya he ido. Y tenía toda la razón. Él fue insistente, él me llevó. Yo no conocía la iglesia de los hermanos. Fui al campamento y cuando regresé, igual que usted, apasionado por la presencia del Señor, apasionado por el Señor, yo quiero bendecir a Otto y a Deyanira, ahí donde nos están viendo. Te amamos mucho, te recordamos siempre, lo llevamos en mi corazón, en nuestros corazones. Esperamos que un día estén con nosotros porque ellos nos enseñaron mucho. Amén. Quiero agradecerle, después de Dios, a mi esposa. 18 años de aguantarme, ¿verdad? Bueno, tiene más, pero yo hablo del ministerio. Gracias a mi esposa, que siempre ha estado ahí a la par mía desde el principio, ayudando, motivando, organizando, administrando y todo lo que tiene que ver con esto. Yo quiero decirte, mi amor, muchas gracias por este tiempo que nos has apoyado. Qué bueno que no dijo beso, gracias a Dios. Pero tomémosle un besito. Quiero agradecer a mis tres hijos. Mi hija Breni, que hoy está viéndome en Guatemala. Te amo mucho. Y declaramos que pronto estarás con nosotros. Tu esposo y nuestros dos nietos, que físicamente no conocemos, pero que por video siempre los saludamos. Quiero agradecer a mi hija Sandy, que también nos pone el hombro en todo el trabajo de la iglesia, alabanza, en el tema de la administración de la iglesia, las finanzas. Gracias, hija, por tu apoyo durante este tiempo. Y a mi hijo Junior, que está por acá, que él es el encargado de todo lo que usted mira, luces, cámaras y acción y pantalla y hasta lo que no vemos, cables por arriba, cables por abajo. Él con todo su equipo, muchachos, Dios les bendiga. Gracias, hijo, por tu apoyo a nosotros. Amén. Así que estamos agradecidos. Amén. Y al esposo de mi hija, que siempre está a cargo de los detalles de la iglesia, hermano Lesbian. Amén. Dios te bendiga, Lesbian. ¿Dónde está Lesbian? Ah, ya está. Dios te bendiga, Lesbian. Gracias. Él nunca pide que uno lo reconozca en público, pero honor a quien honor merece. Amén. Así que esta noche le quiero preguntar, ¿cuántos trajeron un corazón dispuesto? No, dispuesto. ¿Y cuántos traen alforja? ¿Y cuántos traen odre? Lo de ayer fue de ayer. Ayer estuvo de riquísimo, delicioso, todo lo que usted quiera, sí, pero fue ayer. Y la Biblia dice que el Señor Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dándolo mañana o dándolo ayer. Hoy. Entonces usted va a comer hoy y va a ser ministrado hoy de lo que el Espíritu Santo y el Padre tiene preparado para nosotros. Amén. Así que yo presento al apóstol Omar Álvarez una vez más esta noche. Agradecidos con el Señor. Los hermanos que estaban a cargo del hermano, les invito por... Apóstol, bienvenido. Apóstol, gracias por apartar el tiempo.
Gracias por venir hasta a Profeta. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Las mujeres, esto fue una locura en la mañana. Mire, me tuve que arrancar a mi esposa y a la Profeta. Yo no sé qué terminó aquí la película, pero espero que haya sido glorioso, ¿verdad? Apóstol, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y sé que el Señor renueva muchas cosas en ti, en mí y en todo. Amén. Así que adelante con lo que el Señor te ha entregado, esa antorcha que te ha entregado. Y hay que llevar la luz a las naciones y volver a lo que el Señor dice que hay que hacer. Amén. Aleluya. Apóstoles, gracias. Muchas gracias. Aleluya. Estoy nervioso por primera vez. No sé qué hacer. Gloria a Jesús. Diga alguien aleluya. Qué bendición, ¿verdad? Déjeme ver algo acá. Amén. Te amamos, Espíritu Santo. Gloria a Jesús. ¿Cómo están? Gracias, Espíritu Santo. Anoche o en la madrugada, creo yo. Como no sé ni a qué hora nos fuimos de aquí. Pero aun cuando llegué al hotel, me aparecieron ahí de aún hasta del ensayo de ustedes. Qué bonito. Es que hubo preparación, ¿verdad? Y de ahí la camarógrafa que estaba aquí, o camarógrafo, salió corriendo y fue para afuera también. A los que estaban pintando, arreglando. Qué emoción, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y al verlo, pues derramé mis lágrimas también. Porque me tocó. ¿Verdad? No es por quedar bien con ellos. Es la verdad. Me tocó el servicio de ustedes. ¿Verdad que? Voy a hablar así con perdón de las naciones, porque estamos a las naciones, ¿verdad? Pero como en Guatemala. Yo invité a unos amigos, o llegaron a la iglesia ahí de visita, ¿verdad? Unos amigos políticos, una pareja. Y ella se gozaba con nosotros también en alabanza. Y se acercó en el oído, me dijo: ¡qué chilero vos! Entonces yo le respondí también: sí, esto está bien chilero. Y se metía a adorar y a alabar. ¿Con qué razón le salió bien chilero todo? Es que hay que ponerle esfuerzo, ¿verdad? Sí, para muchos que todo esto está así ya, ¿no? Hubo preparación para todo esto, de verdad. Yo estoy impactado con la vida de los apóstoles aquí, ¿verdad? Yo voy a pluralizar, rollo. Amén. Voy a los apóstoles. Y ahí no me estoy incluyendo yo. Ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Entonces es una bendición esta pareja, hermanos. De verdad. Amén. Gloria a Dios. Parece que... Fíjese que curioso, ¿verdad? Y te voy a tutear mejor. Dejemos los títulos. Licardié, cuando... Hoy, hasta hoy, nos estamos conociendo. ¿Verdad? Porque en esas actividades no hubo tiempo para hablar. Él de lejos me miraba. Y él decía que quería hablar conmigo. Y los que estaban ahí cerca le decía que era imposible. ¿Verdad? O sea que esos trabajaron en misión imposible. Y aquí, hace 6 años, el primer encuentro, ¿verdad? Y ahora el reencuentro. ¿Verdad? La próxima va a ser el lanzamiento. ¡Dararara! ¡Para! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo lo he estado viendo, fíjese. Desde el... ¿qué? Ah, bien sabe. No, lo he estado viendo desde el viernes. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! O sea, a cada uno le he puesto el ojo, pues. Sí,
Perdónenme, después oren por mí, sáquenme este espíritu de curiosidad, ¿verdad? Ajá, pero no es crítica. Ajá. Y he preguntado, y mire, y esto, y lo otro, y el fulano, y la fulana, decimos así, ¿verdad? Entonces me han dado las respuestas. Qué precioso ustedes. De verdad, se ve la excelencia. Ajá, se ve la excelencia. Y cuando ustedes se bajan, entonces mi esposa me estaba diciendo, ¿verdad? Este es un buen comercial, hermanos. Aleluya, qué decirlo, ¿verdad? Aleluya, amén. Los que nos están viendo ya dicen, ya pobre ese hombre. Pero ha sido precioso. Ha sido precioso. Entonces mi esposa me decía, ¿te imaginas a David? ¿Verdad? El tabernáculo de David. Wow. Y David se gozaba. Y él era el rey, ¿verdad? Porque el rey se queda quieto y nada. Él se metía con el pueblo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? La restauración del tabernáculo, ¿va, hermanos? Sí, definitivamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos van a criticar, pero ¿qué podemos hacer? Vacunarnos nada más contra la crítica, va usted, pero porque no, que aquí que ya no les va a parecer, pero en fin, nosotros no estamos por ellos, estamos por el que murió en la cruz y dio su vida por nosotros. ¿Cuántos gritan aleluya? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Mire, antes de entrar a donde yo quiero, bueno, desde el, ya es diferente ahora, ¿verdad? El viernes iba a hablar, ayer también iba a hablar. Y hoy esperemos que hable también un poquito, ¿verdad? Amén, porque si no usted va a decir, ese hombre no sabe Biblia. Pues que usted no me ha dejado. No, pero yo siempre he dicho, y ayer mi esposa me decía, wow, eso te fluyó, ¿verdad? El mensaje es Jesús, ¿verdad? Y yo lo sentí así, tocado. Y sobre todo, hermanos, si tienen un apóstol aquí, ¿verdad? Amén, que ustedes no carecen de palabra. No, aquí no. Aquí hay pan, hermano. Y pan fresco, ¿verdad, hermanos? El pan diario. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Verdad? Me gustó eso, ¿verdad? Danos hoy. Sí, así es, gloria a Dios. Vaya conmigo, hermanos, a esta porción. Amén. Aleluya. Gócese, tome mi micrófono. Acérqueme. ¿Cuál es su nombre? Carlos, un poco tímido usted, ¿verdad? Casi los 40 años de ser predicador. Amén. Yo siempre me jalaba gente conmigo. Venite. Y cuando estábamos en actividades al aire libre de multitud, yo les daba el micrófono. Saludá, le decía, y si te dan deseos, predica. Y lo hice muchas veces. Y los pastores me decían, pero a usted lo invitamos. Pero yo le contestaba, pero da lo mismo. Él va a hablar de Jesús. No, pero a usted lo queríamos. Es lo mismo, ¿verdad? Así que si tenés deseo, Carlos, predica. Hacelo ahorita o nunca lo vas a aprovechar. No, ahí detenido, aleluya. Diga gloria a Dios. Aleluya. Yo me gocé hoy en la mañana, Carlos. Iba a estar nervioso, decir, diríjase a ellos, no, a vos. Y hoy en la mañana, ¿verdad? Allá en mi habitación, sintonicé, ¿verdad? Y estaba aquí la actividad de mujeres. Ahí en mi canal privado lo estaba viendo yo ahí. Y me dio risa porque entonces yo dije, los servidores se van a quedar con mi esposa, pero se bajaron. Y me dio risa, ¿y por qué solo a mí me pones guardaespaldas? Dije, no, pero lo digo así en el buen sentido de la palabra. Aleluya. Mire, vaya conmigo rápido, dijo aquel.
a Hechos. No, que, no es ahí donde quiero centrarme, pero me llamó la atención algo poderoso. ¿Lo tiene? ¿19? Está para ver. Ah, este mejor. Este. 19. ¿Ya? Usted se recuerda, a manera de introducción, usted se recuerda cuando Pablo llegó a Éfeso. De eso se refiere. Para no argumentar demasiado. ¿Aló? ¿Verdad? Para no argumentar demasiado. Y la revuelta que hubo ahí en Éfeso. Máxime cuando se enteraron pues de que eran judíos. ¿Aló? Es que si no lo tenemos que leer todo y no. Yo sé que usted se quiere ir temprano, ¿verdad? Yo sé que usted se quiere ir luego, ¿verdad? Entonces yo no quiero llegar ahí y extenderme hasta las 4 de la mañana. No, no se lo crea. Aleluya. Cómico que soy yo usted. Amén. Entonces vea esto. Póngase de pie. Así con su Biblia abierta. Disculpe que le mande yo. Dígale a su vecino, sonríe. Sonría. De verdad decirle, sonría. Aleluya. Diga, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Es que así han empezado los grandes avivamientos, hermano. ¿Verdad? Pues mira qué tremendo. Versículo 34. ¿Ya? O el 33. ¿Ya? ¿Lo tiene? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, ¿qué dice? Pidió silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas. No, no, no diga aleluya. ¿Por cuánto? Casi por 2 horas. Y no gritaban aleluya, gloria a Dios y alabando al Señor. ¡Viva la diosa Diana! Y era una multitud por casi 2 horas en protesta a Pablo y a todos los que estaban ahí. Y los querían matar. ¿Sí entendió esto? No, no, le pregunto, ¿sí entendió? Porque ahorita se me vino, fíjate, apóstol. Ahorita ahí. Cuando los veo bajar a ustedes, ¿verdad? Y en esa algarabía. Aleluya. Y somos humanos, ¿verdad? Con tendencias débiles. No se ofendan. Porque bájense y comiencen. Y tal vez uno va a tratar. Y en el pensamiento, ¿por qué nos pueden hacer esto? Si tan bonitos que estamos aquí. No, no se lo crean. Lo digo por mí, si yo estuviera ahí. Me doy a entender esto. ¿Verdad que sí? Aleluya. Y ahora, salten. Y alguien dijo, es que esta es la gimnasia cristiana. No hay ninguna gimnasia cristiana. Esto no es gimnasia cristiana. Aleluya. Esto es alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Más fuerte. Qué tremendo sería, apóstol y cardíaco, que entonces, ¿verdad? Ya en la otra próxima reunión, hermanos, vénganse preparados con sus pulmones llenos de aire, de oxígeno, porque vamos a gritar aquí por 2 horas con 1 minuto para ganar siempre. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Viva el Rey! ¡Viva!
¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! Por 2 horas, 1 minuto. Yo les aseguro que algo glorioso tiene que pasar, tiene que acontecer. ¡Aleluya! Va a suceder algo poderosísimo, ¿verdad? Y podríamos traer, ¿verdad?, sobre el poder de la alabanza, el grito de júbilo, cuando usted rompe con sus cuerdas vocales, lo que sea. Pero todo es que usted lo quiera, no que yo lo venga a motivar. ¿Me explico? Porque aquí no tiene que haber ningún... Exacto, aquí al frente para estarlos motivando. Ya, hermanos, no se cansen, sigan gritando. Algo lindo que yo recuerdo, y lo digo así con todo respeto, era mi suegro, mi pastor, ¿verdad?, que ya está en la presencia del Señor. En estos días va a cumplir 1 año. Yo me recuerdo cuando yo llegaba, no está cansado de estar de pie, ¿verdad? Porque estos ingratos estuvieron 2 horas gritando. Aleluya, dese valor uno con el otro. Si usted lo mira ahí, aleluya, anímelo. Consígase una aguja bendita. ¡Fua! ¡Ay, santo! Y le voy a hablar de esos casi 45 años. Entonces yo llegué ahí a la iglesia. Ahí usted sabe, se lo conté. Yo me convertí. Aleluya. Pero le voy a contar esta partecita. Yo ahí traigo la predica. Lo que faltó por decir. Porque pasó todo eso, el testimonio y todo. Y mi pastor, ¿verdad?, que después se convirtió en mi suegro. Porque su hija me ganó. No, tómelo en serio, no se burle. Desde ahí dijo ella: soy profeta. Porque dice: no, Ricardo. Porque cuando me vio, dice: ese hombre es mío. No, escuche. Porque le gusté. De verdad. Ya les dije, con mi cabello largo, hoy le pregunto y te sigo gustando. El antónimo, ¿va usted? Y mi suegro dio los anuncios, pastora. Bueno, el pastor. El martes, servicio de oración, no se lo vayan a perder. Miércoles, culto de damas, 2:30 de la tarde. Jueves, culto doctrinal. Viernes, servicio de caballeros, la fraternidad de varones. Sábado, servicio juvenil a las 6 de la tarde. Domingo en la mañana, servicio dominical. Míreme, lo sé. Tarde, el servicio evangelístico ese. A las 5 de la tarde, el servicio, ¿verdad? Cuando yo me convertí esa noche, él dio los anuncios y despidió. Fíjese. ¿Sabe qué fue lo tremendo de tío Juanito? Que el que me ganó, que el día martes ya no me llevó. Solo me ganó. Está, mira, qué tremendo. Pero yo fui. Pero se me olvidó el horario. Era las 7:30. Y yo llegué a las 6. De la tarde, ahí sí llegué temprano, Dios me castigó. Mira qué tremendo. Y yo ahí, mira, debajo del... o por el, la, por el portón, la entrada principal. Y así, mira. Hasta que llegó el diácono de turno. Y con pena abrió, ahí se me quedó viendo. Madrugó, me dijo. Al culto viene, me dijo. Sí, le dije yo, pero no me reconocía. Y cuando puso la luz y me vio, ¡ah! El peludo que se convirtió el domingo, me dijo. Pase, me dijo. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Querés escucharlo? Así comienzan, me dijo. Pero ya se le va a pasar, me dijo. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría.
Ya veo, yo canto mejor que ustedes. Por eso a ti cantaré gloria mía. Usted me perdona, pero así dice el salmo que es. Y no estaré callado, pero es, has cambiado mi lamento en baile. Y de verdad él me dijo, ya se le va a pasar, porque así comienzan, me dijo. Y cuando me recuerdo de esto, entonces Licardie, perdón. Perdón. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Sigo? ¿Usted se va para atrás? Yo la sigo, la sigo. De alegría. Qué espectáculo más feo, qué show, ¿verdad? Es que no lo hago por usted. No se ofenda. Así soy. El que se quedaba tirado en la calle, ahora que alaba y glorifica a Dios. Al que mal le profetizaron que no iba a aguantar y que se me iba a pasar, aquí estoy todavía. Jehová Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. No. He cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío. ¿Viste? Es que como esto no lo ensayaron. Ah, está bien. Lo vamos a repetir. Ponle todo el mush. Bueno, sos de Guate. Pero decimos, ya, ponle todo el mush, ponle toda la incaparina, corazón de trigo. Va a llevar. Traduce. No, así me dijeron. ¿Usted entiende por qué me gozo? Esto no es ficticio. Y perdón, como decimos allá también en mi patria, muchacho, esto no es ficticio. Ya se le va a pasar. Y una vez le tuve que decir, Señor, que ya se me pase esto. Porque dije, a veces te voy a ser sincero, Padre. Me da vergüenza. Me da vergüenza, porque a veces me decían que ya no lo hiciera, Licardie, las reuniones donde iba. Y grandes ministros de Dios. Entonces entendí algo. ¿Para quién lo haces? ¿Y por qué lo haces? Mical le dijo, qué vergüenza. Qué vergüenza que el rey se rebaje. Y en calzoncillos se ponga a gritar ante la gentuza. ¿Ya vio por qué me le quedé viendo desde el viernes? Sí. No lo tomen a mal los demás, es que si no se nos va a ir el tiempo elogiando. Pero me cautiva su risa fixa. Sí, me cautiva. Y usted, me cautiva fixa. Me bendice fixa. Sí, me bendice. Ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Me has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Ahora, otra vez. Estaré callado, Jehová Dios
Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Por dos horas gritaban herejía a la diosa Diana. Sendero de esperanza. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡No se canse! Has cambiado mi lamento en baile. Yo a Dios mío te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. Si quisiera alegría. 10 hombres aquí nada más conmigo arriba. 10 hombres. Y yo estaré callado. 10. Yo a Dios mío te alabaré. Solo 10. Te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Yo a Dios mío te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. Y el espíritu de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía. Y no estaré cambiado. Yo a Dios mío te alabaré. Te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Yo a Dios mío te alabaré. ¿Qué edad tenés? ¿Ah? ¿11? ¿14? ¡Ay, Dios mío! ¡Te quiero contigo! Ya se les va a pasar, ahí van a ver. Ahí van a ver que ya se les va a terminar. Ahí van a ver que este gozo se les va a acabar. Van a pasar milagros, van a pasar milagros. De alegría, por eso te cantaré gloria mía. Y no estaré callado. Hermanos míos, te alabaré. Te alabaré para siempre. Estaré callado, yo a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, yo a Dios mío te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, se dice de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado, yo a Dios mío te alabaré. ¡Alábelo! Has cambiado mi lamento en baile. Tu adoración te alabaré. ¡Eso es! ¡Seguilo! ¡Ya se te va a pasar! Ahora ya no soy igual. Desde que el Señor puso su vida en mí, ahora ya no soy igual. Ahora ya no soy igual. Ya vio. No soy igual. Usted gócese. Desde que el Señor. Dance mejor, dame. Dance. Dance. Ahora puedo yo cantar. Eso. Ahora puedo yo. Exacto, así es. Desde que el Señor. Ahora ya no soy igual. Vivaré, vivaré.
aquí hay uno que es sobre todo hombre, sobre todo Dios con minúscula, Jehová de los ejércitos, fuerte, invencible, poderoso. Entonces esto a manera de ensayo está bien, ¿verdad? Ahorita el ya acción, pues ya lo ensayamos y ahorita ya lo practiquemos. Practiquémoslo entonces, pero le vamos a poner toda la fuerza, porque en el ensayo ellos no los vi aquí arriba, ellos estaban aquí abajo porque estaban ensayando, ¿verdad que sí? Calidad. Amén. Entonces ahora ya lo ensayamos. Ahorita ya lo ponemos en acción. Ese está bonito, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese también? ¿Ahora? Ahora ya no soy igual. Pero mire pues, dance, hombre. Pero si está ahí sobre su pedacito. ¿Sí? Mire, si ya no es igual. Quiero verlo. Haga las cosas inusuales entonces. ¿Cuántos dicen aleluya? Aquí en Florida, yo vine hace muchos años. Me invitaron a un lanzamiento. Sí, a un lanzamiento. Poderoso, viernes, sábado y domingo. En Ocala, ya lo dije. Y en un momento dado le dije, pastor, no sé si va a ser hoy viernes, si va a ser sábado o el domingo. Cuando yo te tome de la mano, salimos corriendo. Porque ahí hay un territorio vasto, le dije. No habían casas. Y me dijo, ay, Omar. El puertorriqueño, Omar, bendito, no lo vayas a hacer. No te voy a aguantar. No, tranquilo. Y el domingo, sin avisarle, lo agarré la mano. Vámonos, pues. El que me quiera seguir, que me siga. Pero estaba todo engramillado. Los hermanos curiosos, no se pregunte si es bíblico, porque todos quieren una base bíblica. Mire, y lo voy agarrando de la mano y vamos. Soltame, no aguanto. Y se me atrancó, le metió freno de mano y nos caímos en la grama los dos. Y él, ay, es mi corazón humano. Y le dije, lo que corriste, dice el Padre, que es tuyo.
y me dijo: sigamos corriendo porque quiero más tierra, me dijo. Y le dije, escuchaste, y le dije: ya no, hasta aquí llegaste, le dije. Porque si le hubiera dicho antes, él se hubiera preparado, me hubiera arrastrado más bien él. ¿Hasta dónde llega tu fe? Aleluya. Aleluya. Por 2 horas. Pero estos gritaban, no alababan, gritaban. ¡Viva la Dios! ¡Viva la Dios! Que no le cueste alabar a Dios, hermano. Que no le cueste adorar. Salve. Magnifique. Porque aquí solo es un ensayo para lo que vamos a ir a hacer allá. ¡Listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Corre por tu milagro! ¡Que no se pase tu milagro! ¡Hasta donde aguantes! ¡Llega tu bendición! ¡No pares, no pares, no pares! Yo siento en mi ser, que a mi lado y me ayuda.
fiesta pentecostal, fiesta unida, fiesta llena de su gloria, de su presencia. El cáncer se va a ir. Y yo sé que es mí. Alguien está aquí. Podemos usar. Y yo sé que es mí. Podemos usar. Lo siento en mi ser. Estados Unidos te bendecimos. Avivamiento vuelve otra vez a los Estados Unidos. Un día esta nación se nueva. Thank you.
Unidos y de Norteamérica. Vuelve a Cristo, vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve el avivamiento que un día vivió Estados Unidos. ¡Siga el pastor! Esta nación te está bendiciendo. Esta nación te está proveyendo el pan de hoy, de hoy. Bendecidos Estados Unidos, sigan al pastor y me entiendo. De todas las naciones del mundo están acá en este país. Los bendecimos. Los que no venían salvos, salvos serán. ¡Wow! Se fue el pastor para afuera.
te canses, alma mía, de alabarlo. No te canses, alma mía, de adorarlo. No te canses, alma mía.
Santo. Llénalo, 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 llénalo. Todo dice te glorificará. Todo dice.
bendición. Lloverá, 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 lloverá. Altísimo Señor, altísimo.
maravilloso Espíritu de Dios. Su majestad, su amor y su bondad entramos hoy. Ante su altar traemos cánticos de amor. De nuestro corazón anhela verte. Podemos hablarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el rey. Entramos ante el rey.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vaya tomando su lugar, por favor. Ven. No salga, no vaya a salir, quédese aquí. Ya voy a entregar el tiempo. Siéntese, por favor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Poderosa está esta plataforma, va. Sí, está poderosa esta plataforma. Hay una unción tremenda. Es un fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Grito de júbilo, 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 grito de júbilo. Amado mío, precioso mío, eres tú mi Jesús. Guerreros, el único motivo para vivir. Poderoso, tremendo. Aleluya. ¿Quieres más? Pide más. Porque cuando tú pides más, eres menos. Y eres más. Jesús, mi amado Jesús. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Lo recuerdo como que fue anoche. Lo recuerdo. Miles de miles en un campamento asistieron un poco más de 1,000,000
en 5 años. La famosa La Casona. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Los domingos por la tarde terminaba el encuentro o el campamento. Y decíamos al equipo: prepárense porque ya vienen, van a bajar de los buses y van a entrar bajo una unción tremenda. Y eran cientos de cientos de cientos. Viene algo sorprendente, viene algo extraordinario, algo maravilloso. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi adoración eres tú, Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo. Que se oiga la unción, que se escuche la unción. Mira ese joven que está ahí. Llénalo, llénalo, llénalo. Tienes la unción, pastora. Tienes la unción. Tienes el manto que me dio. Mejor, pastora, viene lo mejor, aún viene más. Falta un 90%, me dice el Espíritu Santo. Imagínate, 90%. ¿Cómo? Y los paralíticos caminan, y los ciegos pueden ver, y los sordos pueden escuchar. ¡Cáncer ya no más! Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Quedó buena esa pantalla ahí, ¿verdad? Eres todo poderoso,
Eres grande y majestuoso. Eres fuerte y invencible. ¡Ay, Sontoreque! Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, Masorequera. Y no hay nadie como tú. Doble unción. Doble, doble, doble. Más, más, más. Más. Dale más. Dale más, Padre. Dale más, más, más. Corazón de mi adoración. Eres tú, Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Dame más, Señor. Eres todo poderoso. Dame más. Eres grande. Más. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. ¿Puedo orar por tus hijos? Que vengan. Vente, hija, tráete a tu esposo. Tráelo. Que venga tu hijo varón, llámenlo. Es sentido del Padre hacerlo. Ti es mi luz, mi salvación, mi único amor. Pedite amor, vamos a orar por él. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Aquí enfrente. Como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Mi corazón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Entonces incluís a tu hermana. Representás a tu hermana también. Y a su esposo y a sus niños. Vamos a orar por la familia apostólica. Aleluya. No podemos concluir esta fiesta. No, esta palabra está fea. Esto no se concluye. Continúa, 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 continúa. Aleluya. ¿Aló? Para. Así, véngase para acá, un poco más para acá. Aquí apóstoles. Para vivir, eres tú, mi Señor. Recuérdese que los cumpleaños son ellos también. ¿Aló? Si no estuvieran aquí esta familia, no habría 18 años. ¿Sí corriste? Poderoso. Eso es poderoso. Dice mi esposa, vi en visión la tierra que les dio ya para los campamentos que van a hacer. Dice que es precioso, dice. Precioso, dice. Sí. Sí.
¿Qué pueblo más bendecido son ustedes? Permítanme incluirme con mi esposa en esta familia. No me vean como una visita. No quiero ser visita. Quiero ser de esta familia. Aleluya. Quiero sentirme como en casa. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya, aleluya. Así lo sentimos. Esta vez es diferente. Amén. Esta vez no vengo de visita con mi esposa. Venimos a familiarizarnos con ustedes. Perdóneme, no soy metiche, pero quiero incluirme. Pues si de todas maneras somos familia, ¿o no? Los amo, Espíritu Santo. Aleluya. Entonces aquí está tu hermana, que se llama Brenny, y su esposo y sus dos hijos. Los vamos a tomar aquí en representación también. Aleluya. Gloria a Dios. Van a tener una multiplicación gloriosa, 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 para la gloria del Padre, porque a eso vino Jesús, a salvar y a libertar los que están cautivos. Tu familia viene, tus amigos vienen. Gloria sea al nombre. Toma, agarra esa bendición. Aleluya. Se van a levantar fuertes empresarios aquí en medio de ustedes. Van a tener sus propias compañías ustedes. Dios los bendecirá tanto, porque fiel es el que los llamó a ustedes. Aleluya. Oh, esta iglesia es poderosa. Tanta será su gloria, que les decía que allá afuera muchos no van a poder ni entrar. Hasta los servidores los van a tener que entrar, porque ahí mismo van a empezar a caer de tanta presencia del Espíritu Santo. Tiene que ser algo extraordinario, ¿oyeron? Sí. Va a tener que madrugar, porque si no ya no va a encontrar lugar. Sí, le van a decir: véngase más tarde. Es que ya no hay lugar, hermanos. Véngase al próximo servicio. Y todavía así, cuando usted venga al cuarto servicio, así: véngase al quinto, porque ya está full, hermano. Pero yo aquí soy servidor. No, usted entienda, si es el Señor. Y como le vamos a dar prioridad a los no salvos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Les vamos a dar prioridad a los no salvos, para que ellos entren al banquete que hay acá servido. Aleluya. Gloria a Dios. Levante sus manos, diríjalas hacia la familia apostólica. Bendiga. Bendiga a los apóstoles. No juzguemos a los hijos. Mira, yo cómo sufrí con eso. Nosotros sufrimos mucho con nuestros hijos. Sí. Bendígalos. Decláreles amor. Declárelos que usted los va a cubrir de oración. Declárelos que los va a cubrir con un manto de alegría. Hasta dígale: Padre, bendecime. Dame provisión para darle a mis padres espirituales. Porque cuando usted dé, más va a recibir. Más va a recibir. De verdad. Nunca, siento decírselo al Espíritu Santo, nunca te canses de hacer el bien. Cuanto más acá a sus padres espirituales. Es que son los 18 años, ¿verdad? Hasta declárele su bendición a ellos. Aleluya. Sí, no es mal. Hasta un pastelito para ellos va, un cake. Son ustedes, familia apostólica. Si la iglesia lleva arribado un año más, son ustedes también los de la fiesta. Porque si ustedes no hubieran hecho caso al Espíritu Santo, no hubiera fiesta. No estaríamos nosotros acá. Somos el motivo entonces de ellos. Los bendecimos. Los bendecimos.
Hijo y del Espíritu Santo. Vino nuevo apóstol, vino nuevo servirás. Qué precioso. Uy, tus odres se llenan, tus odres se llenan de un vino tan sabroso. Qué aroma de ese vino, vino nuevo. Sí. Rey de reyes, habrá palabra en todo tiempo. Cuidarás al rebaño, los cuidarás de los leones, de los lobos rapaces. Tu sierva, tu hija, la que ha creído y se ha mantenido, no en un sueño, sino ya en una palabra. Porque esto ya no es un sueño, esto ya es una realidad. Es una palabra cumplida. Hay sanidad en tus manos. Hay aceite. Y el aceite me dice que te diga el Padre. Es para sanar, es para ungir. Los enfermos, veo enfermos. No te preguntes si estás enferma. Yo glorifico mi nombre, Rey. El milagro está hecho y tú sabes. El milagro está hecho y tú ya sabes. En un momento el cerrar, abrir y cerrar de ojos lo verás. Levantamos bandera sobre este muchacho. Hey. Es la fuerza de tus lomos, apóstol. Ha estado callado, ha estado en silencio, pero está aprendiendo mucho. Pronto, pronto, el Padre te revelará tantas cosas preciosas. Tú eres llamado y escogido también para este ministerio, hijo. Se te ama. El Padre dice que te diga que se te ama. Apóstol, abraza a tu varón. Tú, es tu primogénito como varón. La unción. Te ama, hijo. Es tu padre. Daría su vida por ti, te lo juro. Te ama. Dile, hijo, que lo amas. Dile, hijo, que lo necesitas. Si no es pecado decir, no es pecado abrazar, no es pecado besar. Lo hacías de niño, papi, le decías, papi. Y te ponías triste cuando no llegaba papi. Y cuando lo veías, lo venías llegar, corrías y lo abrazabas como lo estás abrazando en este momento. Es profético este abrazo. Somos dos chitolean, bamba. Te bendigo juntamente con tu hermana. Con esta unción apostólica y profética. Te bendigo juntamente con tu hermana y a su esposo y a sus hijos. Tú eres incluida en este ministerio. Toda la familia es incluida en este ministerio apostólico y profético para Estados Unidos. Les trajo
con propósito. Al principio no se entendía. Al principio se dudaba. Al principio se quería huir. Se miraba funesto todo. Hasta decían: ¿a qué venimos? ¿Para qué venimos? Nos equivocamos. Razones del Padre. No caprichos, razones del Padre. Serás madre de multitudes, hija. Un día yo le dije a mi hija Jessica, en una plataforma como esta, como una unción como esta, con la que te tengo en tu mano, a mi hija Jessica: Jessica, serás madre de multitudes. Y hoy se cumplirá esa palabra juntamente con mi hija y contigo. ¡Ah! Que esta unción corra sobre tu hermana también. Verán el milagro. Bendecimos a tu yerno que está en Guatemala, que muchas veces se ha sentido triste, culpable. Hay propósito. Hay propósito. Brenny, hay propósito. Y Víctor, Víctor, eres escogido. No eres culpable. Sos producto de una gran bendición. No entendemos a veces, no comprendemos que te alcance la bendición apostólica. Bendecimos a tus hijos. Víctor, los bendecimos. Dales más. Dales más. Dales más, Padre. Tú eres el motivo también, pareja, de esta fiesta, de estos 18 años. Todos están incluidos en un ministerio. Nadie, nadie está fuera de la mesa. Todos comen de la mesa. No eres uno más ni uno menos, Les. Eres el que el Padre escogió. Tienes un potencial increíble. Y tienes ministerio, hijo. Oro por ti y declaro la palabra sobre ti. Más de ti. Con Les Medrano se rompen maldiciones generacionales en su familia. Te veo con una espada, Les, de fuego, cortando maldiciones ancestrales en tu casa. Eres libertador. Lo que pisare la planta de tu pie, lo que pisare la planta de tu pie, será bendito. Donde llegaras, llevarás bendición, esperanza.
Padre, levanto mi mano y bendigo este pueblo. Los bendigo. Los bendigo, Padre. 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 Única razón de mi adoración. Gloria a Jesús. El Señor me mostraba, hermanos, dos cosas. Una, me mostraba con el apóstol. Me decía el Señor: eres un hombre de honor, eres un hombre honorable, apóstol. Y este lugar del cual decían que no había nada bueno, Lehi, no sé qué significa Lehi, no sé, pero de este lugar vas a brillar, porque aquí te trajo Dios, apóstol, y este lugar te va a dar honra, dice el Señor. Yo traigo honra de parte de las autoridades de este lugar, dice, por cuanto has sido fiel, por cuanto creíste cuando no había nada, por cuanto no te escapaste cuando ni siquiera había esperanza, dice el Señor. Yo envío autoridades a que te traigan honra. Veía que Dios trae tus papeles con honra. Me mostraba Dios que literal los papeles. Yo nunca he visto los papeles de migración aquí, no los he visto nunca, una ciudadanía, pero veía los papeles que te entregaban, apóstol. Traía, mira, yo lo vi así, traía como una medalla de oro, porque así es Dios. Dios honra tu trabajo, apóstol. Viene de una forma milagrosa, y no te preocupes por tu hija, dice el Señor, está incluida en esa honra. Dios te honrará completándote. Dios te honrará, dice el Señor. Te voy a honrar completándote, porque conozco, dice, conozco y te he escuchado lo que me has dicho en secreto. Yo te escuché, dice el Señor. Esa es una cosa. La otra, me hizo ver, me llevó a ver la tierra. Dice el Señor: al oriente, está al oriente. Él te va a indicar, está al oriente. No son menos de 5 acres, apóstol. Emacababasha. Veía las edificaciones que van a hacer, donde van a hacer los campamentos gloriosos. Literal, ese fue literal. Eso es literal. Lo que están poniendo aquí en las pantallas es profético, porque así será y verán. Vas a levantar altares, apóstol. Dios te escogió para levantar altares, y te va a llevar y te va a indicar dónde levantes altares de adoración, porque Dios le place honrarte. Otra cosa que mostraba es que vienen muchas riquezas a este ministerio. Van a poner a tus pies, o sea, en tus manos, literal, muchas riquezas, propiedades, títulos, la gente sembrando, porque la gente no va a aguantar más tanta unción, tanto milagro que van a poner en las manos de este ministerio. Es la honra que Dios trae, porque ha sido fiel en lo poco, ha sido fiel en la pobreza, ha sido fiel cuando no tenía ni qué comer. Entonces está formado para soportar la riqueza. No le va a hacer mal la riqueza. Habrá suficiente, porque tiene proyectos para ayudar al pobre, tiene proyectos para ayudar a... Usted que tiene proyectos, hermano, viene. Lo que Dios le dice a su padre también es para los hijos. Hijos fieles, hijos que se mantengan, van a también a ustedes, porque te extenderás a la izquierda, a la derecha, al norte, al sur, no serás escaso, dice el Señor. Te extenderás las cortinas de tus habitaciones, y vendrán naciones a este lugar, vendrán naciones a este lugar, vendrá mucha gente de todo el mundo. Aleluya. Dios te mostrará la tierra. Tú sabrás dónde es. Tú sabrás dónde es. Es más, creo que ya sabes para dónde es. Y como que si fueras un arquitecto, te va a mostrar el diseño de todo. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, denle un aplauso al Rey, bendito al Señor, a nuestro Salvador, al Padre. Oh, gracias, Señor. ¿Cantamos, hermanos? Cántele al Señor. Gracias, Señor. Cat.
cantémosle al Señor. La última vez. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Voy a darle una ofrenda de palmas al Señor esta noche. Es sin, tal vez si nos subimos a una, por lo menos a una. Siéntese, hermano. Bueno, era una, pero se dice fácil 18 años, ¿verdad? Y se mira tan lindo el arreglo. Y yo bendigo a las hermanas. Un arreglito de 18 años, número 1 y número 8 allá afuera. Son 18 años que hemos caminado con algunos de ustedes que empezaron con nosotros, hermana Iris, hermano Víctor, hermana Erika. Algunos ya no están con nosotros, la hermana Nelly, hermano Emilio, hermano Alejandro, Betío. Hay algunos que por ahí están. Juanito también, que estuvo muy fuerte trabajando con nosotros. Son 18 años que nos hemos mantenido en la roca que es Cristo y pregonando hasta el cansancio físico aquel impacto que Dios hizo con nosotros en un encuentro. Jamás, y lo hemos dicho acá, ¿verdad? Jamás dejaremos de hacer aquello para lo cual el Padre nos mandó a este lugar. Y sé que el Señor va a traer. Lo vi también anoche como traía a ministros, pastores, para ser equipados, ser mostrados, enseñados con ellos, con los siervos, entrenando gente para tomar Estados Unidos. Amén. Tomar Estados Unidos. Hay un gran remanente en Estados Unidos, disperso de todas las naciones. Amén. Así que prepárese. Como dijo el apóstol Omar, dije, prepárese. Tengo una invitación, pero yo lo incluyo a usted. Para empezar a compartir esta visión a la iglesia de California, en San Francisco, con el apóstol Campos. Y eso es algo que solo el Señor sabe qué es lo que está haciendo. Y como le dije aquel día, ¿y a quién nos vamos a llevar a nosotros? A usted, ¿verdad? ¿Dónde está ese equipo? ¿Dónde está el equipo que va para California? Esto nos apasiona, ¿verdad? ¿Qué importa de día, de noche, de madrugada? Nosotros nos gozamos. Yo sé que mis amados siervos que Dios trajo y que me ha mostrado también que son portadores de esta unción y un legado que ellos tienen que marcar a mucha gente todavía. Y nosotros vamos a estar aquí para poder apoyar, para poder auxiliar y equipar. Amén. Así que yo agradezco a mi Dios, aquel que me llamó, siendo yo un inmerecedor, ¿verdad? Agradezco al Señor cuando me impactó en el encuentro y le dije antier, y ahí estaba yo en mi encuentro con mis manos levantadas y todo el mundo cantaba, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo lloré, pero usted que fue al campamento sabe, ¿verdad? Y yo dije, Señor, yo agarro a donde tú me quieras mandar. Honestamente nunca pensé que Dios me iba a sacar de Guatemala. Pensé que yo iba a estar con mi padre, al cual bendigo, a mi madre, que si nos están viendo, a mi familia, Dios bendiga, nos han apoyado, mi padre me ha apoyado muchísimo, su amor, su cariño, su dedicación para enseñarme y corregirme y aconsejarme cuando yo le llamo, porque a veces tengo que llamarlo, y él me dice, tranquilo hijo, Dios está con vos. Amén. Así que vamos a empezar, no sé cómo vamos a empezar, pero ya en junio yo tengo que salir a empezar el primer viaje apostólico en base a la visión que Dios nos ha dado acá. Amén. Así que preparémonos. Dejo el tiempo a mi esposo.
Amén. Tanto que decir y no hay tiempo. Lo que puedo decirles es que un día una mujer me invitó de Anir Aragón, igual esposa de Otto, que invitó a mi esposo, ella me invitó a mí. Y yo lo he testificado también en los retiros. Iba enojada en el bus porque decía, si sabemos todo, todo el tiempo le hemos servido al Señor. Pero cuando hermano Omar dijo, estuvimos en la casona, híjole, fui transportada a mi retiro. Y vi aquellas gradas y vi aquella gloria que se movía en aquel entonces. Y por ese reto que nos hicieron nuestros amigos, creímos. Y Dios nos tocó y Dios nos transformó. Y ustedes saben nuestro testimonio. Nosotros no habíamos conocido mundo ni nunca practicamos nada de afuera. Pero más sin embargo, en mi caso, mi corazón estaba lleno de amargura y de dolor. El Señor me liberó y puso un nuevo corazón en mí. Y de ahí en adelante he estado a la brecha juntamente con mi esposo, creyendo la palabra del Señor. Y recordé el día que llegamos con mis niños, mis tres niños, creyendo aquella visión, creyendo cuando Dios transforma las vidas. En un retiro de tres noches o dos noches, tres días, ya no sé ni cuánto, viernes, sábado, domingo, es algo maravilloso. Usted es producto de eso. Usted es producto de eso. Hemos llevado gente realmente inconversa, y Dios los ha transformado en siervos, en siervas, en ministros, en adoradores. Esto apenas empieza. Esto apenas empieza, hermanos. Así que le invito que no se quede. Como dijeron los siervos esta tarde, esta casa no va a alcanzar. Usted va a tener que hacer fila para entrar a esta casa, porque la gloria de Dios se va a mover de una manera maravillosa. Señor también me mostró esta tarde cómo los ángeles danzaban en medio de nosotros. Y vi para atrás y vi así una cola de gente enferma que entraban y venían para acá. ¿Usted cree eso? Somos una iglesia de fe, una iglesia de milagros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Bendito Señor, póngase de pie y dele un aplauso fuerte al Señor. Esto es el 18 aniversario, pero es el momento en que entramos en una nueva etapa, en una nueva dimensión. En 18 años logramos esto. Yo sé que lo que vamos a hacer aquí para adelante va a ser glorioso, aleluya, poderoso, amén. Ya la presencia, su gloria y su poder están con nosotros, amén. Le voy a invitar que cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a orar por este lugar tan lindo. Voy a orar por el liderazgo. Si puede pasar el liderazgo de la iglesia, por favor, en la parte de abajo. Quiero orar por ustedes. Si hay líderes que estén acá, les invito esta noche que se acerquen. Se acerquen, por favor, gente de fe. Hoy no voy a llamar a la generación del futuro, ¿verdad? Hoy voy a llamar a la gente, a los papás, a los líderes músicos, todos los líderes, por favor, que están con nosotros. Esta noche hay probabilidades que falten muchos, ¿verdad? Sí, faltan muchos. Pero amén, vamos a orar por ellos, creyendo ahí, allá afuera. Creo que están los del Protemplo, un liderazgo allá, y vamos a orar también por ellos. Amados líderes, quiero agradecerles a cada uno por nombre. Gracias, mi esposa, mis hijos, la iglesia, les agradecemos su esfuerzo, su amor a la obra. Pero sobre todo, gracias por creerle a Él, Señor. Amén. Y gracias por poner su,
su dedicación en cada reunión, en cada discípulo que el Señor nos ha mandado a formar. Así que queremos bendecirlo. Iglesia, levante sus manos, vamos a bendecirlos. Padre, gracias por los que hoy están con nosotros, los líderes que asistieron esta noche, Señor. Gracias por cada uno. Recompénsales, Señor, en gran manera, al 100 por 1. Al 100 por 1, Señor, de lo que han hecho, Padre. Gracias porque por ellos también seguimos llevando ese evangelio a todo lugar. Gracias por las naciones. Gracias por la gente de República Dominicana que está conectada. Gracias por la gente de Ecuador, la gente de Venezuela, la gente de Colombia, la gente de México, de Guatemala, Señor, los que están aquí en Estados Unidos. Gracias por todos esas iglesias, Señor. Gracias por las familias que cada jueves son ministradas por el equipo de líderes que han ido un paso más allá, Señor, y han abierto células online para gente, para su propia familia en sus países. Bendícelos, llena sus alforjas, que no escasee ni el pan ni el agua, Señor. Que la provisión de Querid esté siempre con ellos, como estuvo con Elías. Lo declaramos esta noche, Señor. Lo declaramos en bendición, Señor. Renovarás mente, corazón y cuerpo para poder trabajar las siguientes jornadas que nos hacen falta cuando estemos preparados y suene la final trompeta. Gracias por los hombres y por las mujeres fuertes, valientes, que a pesar del rechazo han decidido recibir y creerte, Señor. Gracias. Gracias, papito lindo, por cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que el espíritu de la visión sea arraigado, refrescado, renovado sobre cada uno de ellos, papito. Gracias. Gracias, Señor. Y reclamo a los ministros que han de salir de ahí, a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas y a los maestros que están siendo entrenados por el Espíritu Santo. Lo reclamamos para la obra de las naciones, para continuar, para llevar esto que tú nos has entregado y que le entregaste al apóstol Omar y a la profeta María. Continuamos con esa unción, con esa fuerza, pero sobre todo con esa pasión para amar las almas. Gracias, Señor. Yo bendigo a la iglesia, bendigo al pueblo. Ahora te pido, Señor, bendice al apóstol Omar y bendice a la profeta María. Aún más, sigue mostrando en ellos, sigue abriendo los cielos, sigue enviando la palabra necesaria, la convocatoria que fue hecha en el cielo sobre la vida de ellos para el reinicio, Señor, de este avivamiento. Y que el epicentro, como me mostraste, Señor, los portadores de la antorcha de esta fresca unción y de esta lluvia tardía, Señor, empieza a sonar con los latinos en Estados Unidos. Gracias por ellos, Señor. Gracias porque los has traído, Señor. Muestra tu voluntad en cada momento y en cada lugar donde van, Señor. Haya el respaldo de la gloria y que los cielos se mantengan abiertos, Señor. Y que puedas decir, como dijiste con Jesús: estos son mis hijos amados, en el cual me complazco. Gracias por la vida de ellos, por sus hijos, por nombres, Señor. Gracias por ellos. Llévalos en victoria, rodeados de ángeles en ese avión, Señor. Que las huestes celestes se movilicen, Señor, en escolta para llevarlos en bendición de vuelta hasta el lugar donde llegan. Padre, gracias
por darnos el honor y el privilegio en esta casa. Ahora te pido por la iglesia, Señor, bendice a tu santo pueblo, a la novia, Señor, bendícela, atavíala y que siga siendo preparada, Señor, y edificada para que esté lista, para que cuando sea el momento sea la iglesia gloriosa, victoriosa, virtuosa, Señor. Gracias. Llévanos en bendición, con gozo, de vuelta a nuestros hogares, Señor. Gracias por todo lo que hiciste y por lo que viene a partir del día de mañana. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén.